Augusto hará uso de la palabra Fray Horacio Ibáñez. Difunda a partir de temas parecidos o temas de la literatura ligados con la belleza, que sin duda es una dimensión del hombre y que todavía a veces está medio opacada o perdida. En primer lugar, acoger la invitación que hace Benedicto XVI a los cristianos en numerosos mensajes, donde dice que debemos volver, debemos presentar al mundo la belleza de Dios en sus distintas manifestaciones, especialmente en el año de la fe, proclamado por él mismo, que cumplirá el próximo 24 de noviembre con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. En un discurso dirigido a los artistas, Benedicto XVI señaló la firme necesidad que el artista tiene de Dios y subrayó al mismo tiempo la necesidad que la Iglesia tiene del arte para realizar la nueva evangelización que se propone. En estas líneas, el Santo Padre destacó que la belleza puede convertirse en un camino hacia lo trascendente, hacia el misterio último, hacia Dios, que cumplirá en el año 2016 800 años de existencia. Finalmente, las jornadas de literatura pretenden ser un homenaje al escritor John Tolkien a los 40 años de su fallecimiento, es decir, 1973 es el año en que falleció. En un primer momento las jornadas se plantearon en torno a la literatura inglesa, pero luego se hicieron extensivas también a la literatura argentina a través de exponentes más significativos, entre ellos Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Leonardo Castellani. En el marco de tal evento quisimos presentar también El árbol y las hojas sobre Tolkien, su vida y su obra, el análisis de su doctrina y los valores que transmite el autor del Señor de los Anillos y el Hobbit. Consecuencias a quienes agradecemos su presencia. Por todo esto, entonces, le agradecemos a ustedes su presencia, la difusión que hubo, y especialmente al profesor Allegri, que vino de Buenos Aires, a las tierras del Jardín de la República. Ya las conocía, pero bueno, es un modo de hacerse presente de nuevo, y esperemos que nos dejara esa sabiduría y aquello que transmite y difunde en su tarea docente, en su tarea académica. Le damos las gracias, profesor. Queremos darle la bienvenida entonces a la conferencia Influencia del Movimiento de Oxford, de Arthur John Henry Newman, Gilbert Cave, Chesterton, Cliff Stelpitz, Lewis, en Argentina, a cargo del profesor Eduardo Allegri, a quien agradecemos especialmente su presencia en Tucumán y en nuestra universidad. Enseñanza secundaria, terciaria y universitaria en Argentina y México, en cátedras, cursos, seminarios y conferencias de literatura, filosofía del lenguaje, comunicación y política y otras disciplinas humanísticas. Es miembro de la Academia de Plata, participó en la fundación de la Sociedad Tolkien de la Argentina y ha colaborado en su publicación Masters, con artículos sobre la obra de J.R.R. Tolkien. Miembros de la Sociedad Chestertoniana Argentina, desde 2005 ha participado con ponencias en las jornadas internacionales e iberoamericanas organizadas por la Argentina de New Jersey y ha publicado en el Chesterton Review. Publicó artículos, ensayos, prólogos y poemas en diversos medios académicos y de divulgación en la Argentina, México y España. Entre ellos, el prólogo del ensayo Chesterton, Caballero Andante, de Miguel Ayuso, Ediciones Nueva Hispanidad. Es autor en colaboración de una antología de Ignacio Anzoátegui, de Ediciones Culturales Argentinas de la Secretaría de Cultura de la Nación, el premio Faja de Honor Leonardo Castellani en la Feria del Libro Católico 2012. Entre sus libros de ensayos y relatos destacan Las Soledades de Frodo, El Sueño de Adán, La Belleza como Esperanza, y sobre la causa cristiana del anticristo. Incursionó en la actividad periodística, mayormente gráfica. Dirigió algunos medios en este rubro, como el diario La Unión del canal Santa María, por el que obtuvo el premio Negrito.
Cristo Manuel, aprenden al mejor programa religioso de cable 2012. Dice Joseph Pierce, Chesterton, Tolkien, Lewis, la Odisea y la Ilíada, todos pueden resultar inaccesibles en una época oscura de información instantánea en la que ya no solo se lea, sino también pueden ser luz en la oscuridad. Deseamos entonces que nuestra universidad pueda ser un canal de difusión e irradiar de nuestro medio el pensamiento de autores y temas ligados con el arte y la belleza, que nos muevan a redescubrir aquello que llevamos todos en el interior, el deseo de trascender lo cotidiano y de saciar nuestra sed del infinito. Damos comienzo entonces a la conferencia Influencia del Movimiento de Oxford, Beato John Henry Newman, Gilbert Pace, Chesterton, Lewis Stelz, Lewis en Argentina. La conferencia va a ser larga y la presentación fue larga, el currículum también. Ustedes cuando llegaron a lo de los 15 hijos se podían haber levantado y se hubieran ido y tenían la jornada hecha porque llegaban a casa y ¿dónde estuviste? En una conferencia de un tipo que tenía 15 hijos, Ricardo, no sé. Y estaban comiendo en casa tempranito. No les va a pasar eso. Tengo a Fray Horacio y a la universidad en esta iniciativa, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. Es inusual y es de una calidad inusual de la que normalmente me está orgulloso. Estas cosas no pasan en el mundo. A pesar que soy porteño, que ni siquiera lo sabe. Y la calidad del libro, de lo que vamos a ver mañana, es principalmente, además de la organización de estas jornadas, el motivo de orgullo que Tucumán tiene para de que uno de sus hijos haya hecho una obra de esa calidad. La conferencia tiene que ser importante. Mira, en el año 1955, en Dinámica Social, el padre Castellani comentó un libro de una escritora anglo-norteamericana que se llama Dorothy Baker. El libro se llama Trío, es una novela de ambiente universitario. Y decía el padre Castellani en ese comentario: la alta vida intelectual no es un lujo para una nación, no hablo de colonias y factorías. Es una necesidad. El poseer sabios es antes que el poseer máquinas, cosa que sabían nuestros padres y que vio no solamente Tomás de Aquino y Alfonso X y Rosmini y Newman, sino hasta Enrique VIII y, si me apuran, hasta Eisenhower, rector de una universidad y ganador de una guerra. Que porque de los hombres sabios, los hombres en las tierras y los reinos se aprovechan, que se guardan, que se guían por consejo de ellos, por ende queremos fundar universidades o estudios generales, dijo nuestro rey Alfonso X, el sabio rey que tenemos bien olvidado, sigue Castellani. Pueden hacer todo lo que quieran, sobre todo hablar mucho, pero estos son hechos y de ellos no se puede salir. Nación sin alta vida intelectual es nación descabezada. Y una gallina con la cabeza cortada puede disparar bastante en todas las direcciones y hasta cacarear, para al fin desangrarse y caer. Al comienzo de su novelita, el señor padre, dice Dorothy Baker describiendo el Tea Party de los graduados. Es una situación en la que en un salón están tomando el té unas personas, son todos universitarios. Ni siquiera había uno desplazado. Ellos oían, todos ellos, y ellos hablaban, usaban lenguaje para expresar sus ideas, sus propias ideas y otras buenas ideas. Lenguaje para expresar ideas, sus propias ideas y otras buenas ideas que no eran suyas. Y termina con esta descripción: los cortinados dorados colgaban alrededor de las vitrinas, de las paredes, las lámparas daban su luz,
y la civilización estaba en esa habitación tomando su té. A ver si la encuentra. Si anda por aquí, estará escondida con los ermitaños urbanos. Ciertamente no está en Viamonte al 400, que es la sede de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, no tenemos alta vida intelectual. Y esto que leí está acá al comienzo porque me parece que dice algo importante respecto del tema de nuestra reunión de hoy. Es verdad también que mirando precisamente el tema de esta reunión, tal como quedó estampado en los avisos, yo tengo la necesidad y la obligación de decirles que es una enormidad, porque el tema planteado es inabarcable e imposible. Pero está bien. Hoy haremos apenas unos apuntes, y esto es lo que tiene de bueno, porque les va a tocar a ustedes completar esto, porque si no nunca va a haber alta vida intelectual. Unos apuntes nada más, punto de encuentro a la fe y a la profesión de la fe en todos los sentidos posibles para un hombre, que no es solamente el sentido religioso, sino también el sentido cultural. No sé qué se olvida, Victoria. La vida del ya beato de 2010, John Henry Newman, y por extensión la naturaleza e influencia del movimiento de Oxford, que es en parte de lo que vamos a hablar ahora, y que ese movimiento es parte de la vida de Newman, es uno de esos asuntos difíciles con los que uno se topa de tanto en tanto. Y es un asunto difícil porque, más que nada, hay que hablar de algo tan inasible, tan difícil de definir, como es un clima cultural. Uno puede hablar de una persona, de una biografía, de un libro, pero de un clima cultural, es muy difícil hablar. Porque es algo que produce unos efectos terribles, pero es de alguna manera intangible. Y nosotros vivimos como un bebé vive en una bolsa amniótica, vivimos en un clima cultural. De manera que hablar sobre esto, sobre todo si es un clima cultural inglés. En primer lugar, y este asunto me parece que es importante, nuestro conocimiento de la realidad de la fe en el mundo anglosajón y en el mundo inglés en particular es muy escaso. Sabemos poco de las historias de ellos en este ámbito en general, y menos sabemos del sabor que tienen, menos sabemos del patos que supone vivir la fe en el mundo anglosajón. Es una cosa que tenemos lejos. Un hombre vive su fe en el mundo inglés, y esto es importante por varias razones. En primer lugar, vamos a hablar de ingleses buena parte de hoy y de mañana, y de ingleses que profesan una fe, de manera que es bueno que tengamos alguna idea al menos de lo que no sabemos respecto de lo que significa profesar una fe en Inglaterra, y mucho menos de lo que significa existencialmente ser católico en Inglaterra. Aún hay el whisky, es una cosa que conocemos en general, ¿no? Es inglés. El tweed, por ejemplo, los sacos de tweed son tan lindos, es inglés. Las corbatas con escudos regimentales, ¿no? Rayitas, eso es inglés. Pero no alcanza, obviamente, con esa entrada de Inglaterra. Sabemos algo del modo de ser inglés, pero lo tenemos asociado en general a una forma de hablar. O algunas cuestiones artísticas, por ejemplo, las novelas policiales, ¿no? O de suspense, ¿eh? O el cine de este tipo. Sabemos, por supuesto, algo del humor inglés, ¿no? Difícil de imitar, ¿no? Muy difícil, con características muy peculiares. Sabemos algo de la modalidad imperial de Inglaterra, aún hoy, cuando todavía le quedan arrestos imperiales, quizá no es un imperio. Parecido. Sabemos algo de las guerras de Inglaterra. Sabemos algo del amor por los caballos, por los perros, por los jardines y el té, ¿no? Esas cosas sabemos de Inglaterra. Es más, sabemos, por ejemplo, en determinados ámbitos se frecuentan autores ingleses y algunos católicos, autores y escritores católicos ingleses, sobre todo en los últimos 100 años, las obras de Chesterton, por ejemplo, o de Evelyn Waugh, o de Glenn Green, o como la de Tolkien y Lewis. Son autores ingleses, escritores, religiosos, algunos de ellos católicos,
fluido. Hay círculos más estrechos donde se leen otros autores importantísimos también, como Robert Benson o Ronald Knox o Leonard Manley Hopkins o Thompson, poeta y clérigo. Desde hace no mucho tiempo también se lee a Newman. No hace mucho que se lo lee. Es aquí que se lo haya conocido bien, que se lo haya leído, meditado, se haya aceptado su magisterio, como uno acepta el magisterio de aquellos autores que sigue o lee, ¿no? Magisterio a la distancia, vicario, a través del libro, por ejemplo. Pero además uno haya elaborado en pensamiento o en obras eso que ha aprendido de ellos. Esa lectura es más o menos infrecuente, y gracias a Dios se ha incrementado, y a algunos difusores, y especialmente a algunos difusores argentinos que se han ocupado de traducir. Un círculo de amigos de Newman de la Argentina que trabaja aquí desde 1990, desde el centenario de la muerte de Newman, que murió en 1890, y que en estos veintitantos años han publicado una revista constantemente que se llama Newmaniana, y han traducido muchísima obra de Newman que estaba inhallable. De este autor, el cardenal Newman, se conocían apenas algunas pocas traducciones, como por ejemplo la apología Pro Vita Sua, que era un clásico, ¿no? Una especie de autobiografía del año 1864, cuando él ya era católico, ¿no? Lo es que conocemos muy fragmentariamente la vida intelectual y espiritual de Inglaterra en esos ámbitos. Son fragmentos de cosas que sabemos. Y en particular, como digo, el modo inglés de vivir una fe religiosa, y más específicamente con el catolicismo. Conocemos, sí, ese mundo, pero no en lo que tiene de verdaderamente inglés, que este es otro dato importante. Nosotros, con Inglaterra, con Alemania, con Rusia, con muchas partes del este, con Grecia, tenemos una relación rara, intelectualmente hablando, espiritualmente hablando, culturalmente hablando, una relación rara. No los conocemos a estos autores en tanto lo que son, es decir, hombres de una determinada nacionalidad pensando en su ámbito propio, que le da una característica propia. Newman no existiría si no fuera inglés. Existiría otro señor con otro nombre en otro país que no hubiera hecho lo que él, porque no le pasó lo que él en determinadas circunstancias y a otros compañeros de él, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos más. De la espiritualidad de esos países sabemos más. De la literatura de esos países sabemos más. Y sin embargo, a nosotros le debemos tanto como a estos. Si estas jornadas nos permitieran abrir un poquito el espectro y el menú de lecturas y nos llevaran autores a los que les debemos cosas y no sabemos que les debemos, habrían cumplido un objetivo muy importante. Habrían cumplido un objetivo muy importante. Críticas de una situación y de unos hombres que tuvieron una tarea desproporcionada, absolutamente desproporcionada, para pocos hombres, y en ese ámbito, en todo aspecto. Britania gobierna las olas, ¿no? Dice el himno. Y ellos lo creían desde el siglo XVIII, lo creían, ¿no? Reemplazaron a España en ese papel. Fueron los primeros globalistas, mundialistas. Importantísimo. Muy bien, un grupo de flaquitos, medio nerds, agarraron el Titanic, lo empujaron así y le hicieron esquivar el iceberg. Esto significa crear un clima cultural. La imagen es un poquito ramplona, pero ustedes me entienden, ¿no? ¿Saben de qué estoy hablando? Vieron Titanic, por lo menos, claro. De manera que es importante esto. La consecuencia de estos hombres, de los que voy a hablar ahora, y que parecen haber tenido una vida insípida, fue terrible.
Este acto de hoy no se haría para presentar la obra de Fray Horacio Mañana, de John Tolkien, si Tolkien no hubiera existido, y si Tolkien no hubiera mamado la imaginación que mamó, y si no hubiera vivido en el clima de Oxford que vivió, y Lewis otro tanto, y Chesterton otro tanto, y una lista enorme de autores, dependen de estos gatitos que torcieron el titán. Estos chicos, casi, porque eran todos muy jóvenes, que le doblaron el codo a la Inglaterra liberal, anglicana, oficial, y le armaron un lío descomunal. Eso es un clima cultural. El reconocimiento, reconocérselos y más que eso, conocerlos. ¿Quiénes son nuestros benefactores? Que es algo, aunque sea para recibir por eso. Claro, la gente que nos da plata, ya lo vamos a ver en un ratito, Chesterton dice, es grande darle plata a Inglaterra, a la patria. Es mayor todavía darle la vida. Pero es más difícil y más grande darle la verdad a la patria. Esta gente hizo eso. No solo a su patria, nosotros no somos ingleses. Más bien, tópica y típicamente somos anti-ingleses, no solamente en fútbol, en una cantidad de cosas, por atavismo. Sin embargo, hay una parte de la raíz de nuestra fe y de nuestra cultura que depende de ellos. Y es bueno decirlo que lo acabo. ¿De dónde surge el movimiento de Oxford? Bueno, hay una primera aclaración que habría que hacer. El movimiento de Oxford, que es un movimiento específico que se da, lo ubico en el tiempo, se da entre 1833 y 1841. Abarca eso, 8 años. Después se extiende dentro de Inglaterra, pero el movimiento de Oxford del que estamos hablando son 8 años. 8 años. 2 mandatos de un presidente. Se los suele asociar a las conversiones que produjo al catolicismo, masivas conversiones al catolicismo de personajes muy importantes de la iglesia anglicana y muy importantes de la cultura inglesa y de la alta cultura, como decía Castellani antes. Porque, obviamente, esto se llama movimiento de Oxford, y esto pasó en Oxford. Sin embargo, y esto tuvo una radiación que llegó más allá de Inglaterra, ¿eh? Y sigue pasando, aunque el movimiento ya ha desaparecido. En realidad, este movimiento de Oxford tiene relación con las conversiones, obviamente que sí, eso es lo más importante. Imagínense, para que tengan una idea, imagínense que Monseñor Seca se convierte al judaísmo. No quiero un solo gesto, una sola, es solo un ejemplo de lo que supone el impacto de que el cardenal Newman se convierta como sacerdote de la iglesia anglicana, con la fama que tenía, no ya en Tucumán o en el Tucumán de Oxford, sino en Inglaterra entera, que se convierta al judaísmo. Eso era lo que significaba la conversión de Newman. Y que antes, durante y después de su acción, incluso cuando todavía él no se había convertido, Tinelli entraba en los benedictinos. Ustedes se ríen. Esto es el movimiento de Oxford. Este lío es, ¿se imaginan? Jorge Rial en la Orden de los Dominicos. ¿Ustedes se ríen por Dominicos o por Jorge Rial? Cuidado porque están en una casa dominicana y pueden ser expulsados rápidamente. Lo cual agradecerían entrar a la hora de la noche, ¿no? Jorge Rial se convierte y entra en la carmelita de calza y causa. Señores, no entiendo la gracia que les produce. De veras que lo entiendo, me ofende, yo vine seriamente a hablar acá. Trato de explicarles lo que significa el patos de la vida religiosa de una comunidad y de la vida cultural de una comunidad,
y la acción de 4 o 5 alumnos de la UNSTA que hablan con Cristina Kirchner y se va con la madre Teresa de Calcuta y no quiere saber más nada de nada. Y entran las hermanas de Calcuta. Y uno, día a día, durante años, ve cómo caen los muñecos, uno tras otro. Bueno, dice, la mole mole no se va a convertir. Sí. Y el rector de la Universidad de Buenos Aires, sí. Y los chicos que quemaron la iglesia de San Ignacio, sí. Uno tras otro. ¿Entiendes lo que significa el efecto, el tsunami de un clima cultural? Si entienden eso, entenderán qué significó, por qué vale la pena conocer este movimiento de Oxford. Claro, ustedes ahora van a buscar, lo van a googlear, y no van a encontrar ni a la Mole Mole, ni a la bomba tucumana. ¿Y qué nos dijo este señor? Nos puso un ejemplo de lo que significa esta cuestión. ¿Entendieron? Pero no es verdad, en realidad viene del siglo XII, es una universidad ciertamente católica en sus orígenes. Como pasaba en aquellas épocas, las universidades se hacían no solo para conocer, sino para rezar. Es más, algunos de los que fundaron colegios, está dividida en colegios la universidad, en estos famosos colegios. Uno de esos colegios está fundado por un tipo en el siglo XVI, ahí estudió Newman, cuando entró a la universidad, lo fundó un católico en el siglo XVI para que los estudiantes, que eran 20, junto con los profesores, rezaran por su alma. Para eso bancó la fundación de una facultad, diríamos nosotros. El objetivo de este buen hombre era precisamente ese, que los estudiantes, además de hacer sus estudios escolares y universitarios, rezaran específicamente a la Virgen por su alma. En ese colegio estuvo Newman, en ese colegio universitario, digo, estuvo Newman cuando entró a la universidad. Oxford, como acabo de decir, era una congregación de colegios y de algunos halls, algunas salas o ámbitos que se destinaban a cierto tipo de congregaciones o estudiantes que tenían un lugar dentro de la universidad. Es muy complicado explicar qué es Oxford, porque es una cosa totalmente rara aún dentro de Inglaterra. Está la abstrusa como prestigiosa. Tiene tanto poder como difícil de entender. Tiene reglamentos propios, la ciudad tiene un estatuto propio, es un lío Oxford. Pero tiene un prestigio dentro del reino de comunal. Es el hereje, que es ser traidor a la patria. Y como la iglesia anglicana es la iglesia nacional, y como la Iglesia Nacional tiene como jefe al monarca, cualquier obediencia a un súbdito que no fuera el monarca, que le impidiera el problema de Enrique VIII y los martes de Tomás Moro, por ejemplo, entre otros martes. Es decir, está al servicio de un monarca extranjero. ¿Por qué? Bueno, porque la visión de la reforma inglesa, la separación de la Iglesia inglesa, cada vez más protestantizada, no en su origen, pero sí a lo largo de los siglos, es que efectivamente el Papa es el anticristo y que Roma se desvió del cristianismo original. Los anglicanos creen esto, y Newman lo creyó durante muchísimo tiempo, creen esto fielmente. Por ello, que en ese momento, estamos hablando de 1822, 23, 24, a uno de los colegios que era especialista, en ese momento especialista, en controversia teológica. La especialidad de ese lugar era la teología. Teología americana, por cierto. Newman llega de una manera extraña a la fe americana. Él, como muchos de ellos, nace en una familia que era americano, protestante, pero no furiosa. A los 15 años tiene una conversión y entra en un modo de religiosidad que había surgido no hacía mucho y que tenía un enorme prestigio y
una enorme influencia. La cualidad, a ver, hay que explicar esto. Cuando Inglaterra hace su propia religión, inmediatamente, casi desde el principio, quedan divididos, no entre pobres y ricos, pero más o menos, quedan divididos entre una iglesia alta y una iglesia baja. La high y la low. La high es la anglicana, es, y siempre se terminó llamándola anglo-católica, es la más parecida al catolicismo. Tiene el problema de Roma y el problema del Papa, pero es la más parecida al catolicismo. La otra, la low, es la más influida por los protestantes, es más, la más influida por Lutero, por Calvino, por Zwinglio, etc. Era la más susceptible, además, de protestantizarse y de radicalizarse. No la high, pero sí la low, se fragmentaba por esa cosa que tienen los protestantes, de que son escritura y libre examen, cada uno formaba su piojo. Entonces había denominaciones. Los halls de Oxford, por ejemplo, fueron ocupados por varias de estas denominaciones que no eran anglicanas y que convivían en el seno de la... Había en el siglo XVIII, un siglo antes de Newman, hubo un personaje que fue muy importante en la vida de Inglaterra y de Estados Unidos. Es el fundador del metodismo. Se lo llama metodismo, y ese nombre se lo pusieron los enemigos, digamos, protestantes y anglicanos, por una propuesta de este señor que se llamaba John Wesley. Él proponía una práctica metódica de la caridad, del ayuno y de la oración. Y de esa difusión de la práctica metódica salió que se burlaran de él diciendo: ahí van los metodistas. Y de ahí vienen estas denominaciones. La denominación de metodista viene. En Inglaterra se los conocía internamente como los evangélicos. Eran no intelectuales, eran sensibleros, diríamos nosotros, pero en realidad apelaban más bien a la emoción y al sentimiento y a la práctica efectiva y no tanto a la discusión teológica. La discusión teológica había quedado en algunos sectores más luteranos y en el anglicanismo. Eso se ocupaba de la teología anglicana en Inglaterra o de la teología protestante en Inglaterra. Los demás practicaban una especie de fe personal, ¿no?, con muchos evangélicos o protestantes que nosotros conocemos ahora, una gran mirada de el propio creyente viéndose creer en Cristo, que era lo más importante para ellos. No mirar a Cristo, sino revisar permanentemente su actitud de adhesión a Cristo. Lo cual termina teniendo en el centro de atención y de la escena no a él. Entonces, parecía que era una cuestión de fidelidad a la persona de Cristo, pero en realidad lo que ellos revisaban más bien era su propia práctica. Pero esto lo incentivó John Wesley, pero sirvió. Dios tiene caminos raros. Newman, en 1864, en la apología Pro Vita Sua, le reconoce a Wesley haber incentivado una cantidad de cosas religiosas en Inglaterra, que estaba, por un lado, venía del siglo XVIII, por ejemplo, el siglo de las luces, que estaba racionalista, descreída, escéptica, volteriana, es decir, no solamente escéptica en el sentido de que no creo, sino no creo y me río de los que creen y no quiero que nadie crea. Este espíritu, que había más o menos se había difundido, de pronto fue conmovido por este hombre que, de alguna manera iluminado, hizo una reforma y una prédica en sentido evangélico. Siempre dentro del protestantismo. Y más bien recostada sobre la iglesia baja y sobre los protestantes, no tanto sobre los anglicanos. Pero alcanzó a reformar, de algún modo, un núcleo fuerte de la sociedad inglesa, que revitalizó un poco su fe. De la high church, lo opuesto a la low church. Durante esos años él practicó el evangelismo con vigor,
Pero cuando entró, conoció otras cosas, conoció otras gentes, conoció otra teología. Y entonces, una segunda conversión. Pero para que entiendan lo que significa esto, así como les dije lo anterior, porque dicho así parece historia, parece decir, sí, bueno, está bien, se pasó de un... ¿no? No, el tipo era de Atlético y se pasó a San Martín. ¿Se entendió? El tipo se pasó a San Martín. Como hay que decir, el momentito. Este señor que usted está mencionando, ¿qué dijo en realidad? ¿Y está bien lo que dijo? ¿No está bien lo que dijo? No, yo me voy a poner a estudiar este tema. Mientras hago todo lo demás. Bueno, esto es lo que le pasó a Newman. Esto ya no lo hizo el movimiento de Oxford solo. Eso era iniciativa de él. Pero tuvo la mala suerte de que encontró otros tres tipos iguales a él. Ninguno de los tres se convirtió. Entre ellos estaba John Kipling, que era el autor de un cancionero religioso, de poesía religiosa, famosísimo de cristianía, famosísimo en Inglaterra, y con eso se rezaba en todos lados, en las iglesias, en los colegios, antes de la comida, se enseñaba catecismo. Un cancionero de poesía famosísimo. Después escribió otro para niños, se llamaba La Lira Inocentio, cuando ya Newman estaba. Ese era John Kipling, prestigiosísimo. En Oxford pasaba John Kipling, teólogo y sacerdote, casado, porque se casan. Newman nunca se casó como sacerdote, que fue anglicano, porque a los 15 años hizo un voto de castidad. Pero todos sus amigos allí eran, a la vez que clérigos, casados. Este John Kipling pasaba por los pasillos y por los jardines de Oxford, y los profesores y los alumnos decían, ahí va Kipling, como si fuera. Este era el prestigio que tenían los amigos de Newman, todos reformadores de la iglesia anglicana. No como John Wesley en el sentido protestante, sino con pedido de explicaciones a la doctrina anglicana que acercaba la cosa mucho al catolicismo. Sobre todo, el pedido principal de explicación era en qué sentido la iglesia anglicana es una sucesión apostólica real. Nosotros decimos que somos cristianos, ¿de dónde venimos? Una pregunta tonta, pero vuelvo a decirles, tonta es para nosotros porque estamos dentro de la iglesia católica y estamos seguros de que la sucesión apostólica viene en línea directa desde el último apóstol, no Martín, que fue Juan, hasta nosotros. Y que estamos dentro de eso. Un tipo que tiene competencia y no se nos ocurre decir, y los luteranos no tendrán sucesión apostólica, y los anglicanos no tendrán sucesión apostólica, pero a ellos sí se les ocurre. Y si es una tortura, a ver si a los católicos que están aquí ahora les dicen, miren muchachos, hay un punto ahí en el camino atrás donde ustedes tenían que haber doblado a la derecha y doblaron a la izquierda. Esto fue hace más o menos unos 1500 años. Así que van a tener que desandar y retomar de ahí en adelante. A ver si entienden lo que significa cordialmente para una persona honesta hacer este cambio de dirección dos veces en su vida. Y cuando ya lo tiene más o menos cocinado, un tercer cambio de dirección. Convertirse en catolicismo. La sangre de vida, esto supone. Si no entienden el patos de esto, lo van a leer como quien lee una historia más, la historia de la Confederación Hanseática, ¿no? Si van a leer nombres raros en inglés de tipos que hicieron cosas que mucho no me interesan. Ahora, traten de ponerse en el lugar de estas personas íntegras que dicen, efectivamente creo en esto, pero estoy dispuesto a revisar esta cuestión y que me sirva a donde me lleve. ¿Qué querían Newman, Kirill y otros dos amigos, uno muy loco y muy divertido, que se llamaba Richard Frost, y otro muy estudioso,
muy buena persona, muy tímido, que se llamaba Edward Pearson. Toda gente además de alta clase. ¿Qué es lo que se proponía a esta gente? Esta gente se proponía darle una absoluta solidez y certeza a que la iglesia anglicana era la verdadera y no Roma. Y llegar hasta las últimas consecuencias, le guste a los anglicanos o no, hay que probar que los anglicanos somos efectivamente la sucesión apostólica de Cristo. Y que lo que nosotros decimos está bien, y lo que dice Roma está mal. Y dicho así, violenta y agresivamente. Newman hizo eso conduciendo este grupo, y llegó a la conclusión de no, muchachos, nos equivocamos, Roma tiene razón. Y entonces John Keble, ahí va Keble, dice, John, por Newman, no lo hagas. Esto es verdad. Y lo hizo estudiando herejías, arrianos, monofisitas y demás. El tipo había inventado una cosa que se llamaba la Vía Media, que significaba que entre Roma y el protestantismo, que se habían ido de mambo, por decirlo de manera académica, estaba el anglicanismo. El anglicanismo tiene la posta. Roma era una cueva de ladrones y de... Uy. No digo que se parece bastante a lo que era Roma, pero tenía razón. Roma era una cueva de políticos, condottieri, asesinatos, envenenamientos, corrupciones, papas con hijos, la corrupción. Roma era la corrupción. Y estos otros, a Greta, no tomaban whisky, no le gustaba de nada, todo estaba mal, no, eso. En la Vía Media, decía Newman, anglicano floriente, en su segunda vida convertida, es el anglicanismo. Y después empezó a mirar herejías anteriores a la Reforma. En el caso del siglo IV, por ejemplo, de los arrianos. Y empezó a mirar, a ver, ¿qué dicen los arrianos? ¿Qué dice Roma? ¿Qué dicen los que están en el medio? Y se dio cuenta y dijo, uy, los arrianos son la Vía Media que yo estoy proponiendo, pero la verdad la tiene Roma acá en esto. No, ahí donde Roma es una porquería, esta porquería, deja Roma por ahora más. Uno se ríe, pero es como si alguien le dijera, ¿qué vas a hacer? ¿Te haces uruguayo o no? Abandonamos el tucumanismo y nos pasamos al paraguayismo. Nos hacemos bolitas, nos hacemos bolivianos. Se parece. Y es lo que corresponde. ¿Cómo se toman esas decisiones? Vitales. Y con él, todo Inglaterra, era la verdadera fe. Porque no quería profesar una fe que no fuera verdadera. Y no quería seguir a un Cristo que no fuera el Cristo verdadero. Cuando uno piensa en Newman, tiene que pensar en un tipo muy especial de persona, usted por ahí no lo cree, pero que pensando y estudiando, cree. Es el caso de una parte de la frase de San Agustín sobre él conoce para creer. Toda la vida de Newman fue una consecuencia, en el sentido lógico, pero también intelectual de la palabra, de que si esto es así, y no lo hemos vuelto, y obremos en consecuencia. Keble, Freud y Piercy dijeron, tenés razón, pero no hay que llevar la cosa tan lejos, es que no es tan lejos o tan cerca, es donde tiene que estar. Entonces ellos lamentaban que él se hubiera ido, y él lamentaba que ellos no tomaran precisamente la consecuencia de todo aquello que habían estado pensando juntos durante tantos años. Porque Keble, Freud y Pussy también convirtieron a mucha gente al catolicismo. También eran acusados de que eran anti-ingleses y anti-anglicanos. ¿Se entiende?
Eso hizo el movimiento de Oxford a través de muchísimas cosas: estudio, religión, poesía, arte, una cultura completa, un nuevo clima cultural. Y estalló el mundo. El escándalo, pero además, como esos jueguitos de dominó, creo que se ponen todas las fichas de dominó, así se tira una y van cayendo todas. De pronto, no personas, sino situaciones, obras, ideas empezaban a surgir y le daban una terrible potencia a un aspecto de la cultura inglesa que no era el oficial. Y un manejo contemporáneo de Darwin, que obviamente no es, es para él lo que se llama un liberal en el sentido que estoy explicando. La conferencia incluye dos o tres cosas más, además del movimiento de Oxford. Yo no voy a hablar de lo que sigue respecto de Newman católico, porque ya no está en el movimiento de Oxford. Lo que me interesaba mostrar es qué cosa puede hacer un movimiento cultural. Y tratar de explicarles en qué consiste. Una honesta búsqueda de reforma. Y reforma acá se entiende volver a la forma original. De lo que ellos suponían que tenía que ser el anglicanismo, lo llevó a Roma. Y fueron lo suficientemente valientes y honestos como para dar el paso que correspondía. Y el 22, ya entraba un fue anglicano y apologista del anglicanismo. Ahora, todas las obras que los católicos usamos como fundamento de la apología religiosa de Chesterton son anteriores al 22. Un caso nomás, la famosa ortodoxia. ¿De qué año es? No, no es un examen, es una pregunta de ortodoxia. Abre la luz. No. 1908 la escribió. Y finalmente la edición final es de 1910, 12 años antes de entrar al catolicismo. Y nosotros, muy contentos, leemos la ortodoxia, la citamos y con eso fundamos nuestro catolicismo racional. Con las conclusiones de un Chesterton ferviente anglicano. Nos pasa muy parecido con Luis. Dice Castelar y dice Piper que Luis es el mayor teólogo laico del siglo XX. Usted dice Luis, ¿cuál? El tipo empezó a escribir teología alrededor de los 30 años. Cuando se convierte, ¿a qué? Al anglicanismo. Y se transforma en un difusor de la religiosidad desde su situación de anglicano convencido, que no quiere entrar en el catolicismo. Pero todos los teólogos católicos desde 1940 en adelante, 1940 en adelante, citan a Luis en cuestiones teológicas, sobre el demonio, sobre la creación, sobre la situación del hombre, sobre el alma, sobre la trascendencia. Al anglicano mayor, y sí, como nosotros los católicos citamos la ortodoxia de Chesterton como un libro católico. Y no es lo único. Los cuentos del padre Brown, ¿cuándo se empezaron a escribir? No es otra pregunta de examen. Empezaron en 1911. Terminaron en 1935, antes de que muriera, él se convirtió en el 22. ¿Qué hace ese cura ahí? 1911. Bueno, Borges no tenía idea de qué hacía ese cura ahí, nunca entendió. Porque dibujaron durante 40 años, a través de 70 volúmenes, una pantacruélica sinfonía, a base del credo de Nicea. Solo que Chesterton encontró tanto que decir en el primer artículo: credo in unum deum patrem omnipotentem, factorem celi et terra, visibilium
omnium civilium, que se pasó toda la vida en todas las voces posibles parafraseando el primer artículo del credo. A mí me parece que esta es una herencia directa de Newman. Una de las cosas que Newman descubrió frente a ese espíritu liberal, escéptico y demás, es el mundo invisible, el mundo de las cosas invisibles. De ese mundo de las cosas invisibles se beneficia Chesterton, que ha sido un gran difusor de los cuentos de hadas, de la mirada no racionalista, de la mirada del misterio, etcétera, etcétera. Todo eso depende de la influencia de Newman. Y curiosamente, los caminos de Dios son insondables, eso depende de un autor americano a quien Newman siguió y que lo impresionó muchísimo, que era un obispo americano, Monseñor Joseph, el obispo Joseph Butler, que precisamente hizo una obra que Newman leyó, es una obra del siglo XVIII, ¿no? 1736, y Newman lo leyó cuando tenía 15 o 16 años. Y era precisamente una respuesta frente al iluminismo. Y era un énfasis, la renovación de un énfasis, una apologética del mundo invisible, de las realidades invisibles, de que no todo era susceptible precisamente de esa cuadratura racionalística o empirista o sensible. Y la convivencia del mundo invisible con el mundo visible. Newman tiene una línea no solo poética, sino teológica, y hay un sermón fabuloso que es la condensación de esto que se llama precisamente el mundo invisible, donde lo que dice no es tanto que haya un mundo invisible, sino que hay en este momento, aquí, un mundo invisible. Pero como él bien dice, si nosotros decimos invisible, miramos al principio de los tiempos, o al final de los tiempos, o al final de nuestro tiempo. Entonces sí, pasaremos a la eternidad, pasaremos a lo que no vemos ahora. No. Aquí, ahora, cada persona puede estar conviviendo con una cosa que no se ve, y que es tan operante y tan existente como todo lo demás que vemos. Fue el signo santo sobre esta carne mía pecadora, se llama la Señora de la Cruz. Todos aquellos buenos pensamientos se agitan muy adentro y reverdece su divino poder adormecido, hasta que surge un alto y fiel coraje dispuesto al sufrimiento y al trabajo. ¿Y quién podrá decir si no es que en torno espíritus malignos, desatados para su hora fugaz, tiemblan de verbo y gimen por su ruina? Mientras lejos, en tierras de paganos, un santo solitario saluda el aura nueva, aunque no pueda conocer su fuente. Y nada más porque yo me hice el Señor de Cruz. Con lo cual, beneficié a un tipo lejos y arruiné a un montón de demonios cercanos. Bueno, estos tipos creían en esto. Esto es el mundo invisible, ¿verdad? Estos tipos creían verdaderamente en esto. Y creyendo en este tipo de cosas, pelearon desde el liberalismo hasta la apostasía. Y crearon esta marea enorme que produjo esta conferencia. Porque si no hubiera sido así, nadie hubiera venido. Salvo la mayoría de las series, de veras. Y se van a acordar de lo que digo. Yo no lo voy a ver, pero cuando le den el premio Nobel, no. Se van a acordar de lo que digo. Cuando seas famoso y millonario. Cuando sea millonario, espero que. Invito la semana. Pero se van a acordar de eso con el tiempo, porque los que sigan con estos temas van a haber citado este libro, y esto no es una cortesía, sino que es un juicio académico, es un juicio profesional, van a haber citado este trabajo. Cuéntanos, Eduardo, ¿de qué trata esta conferencia que va a dar? Esta conferencia es parte de una
Cada lado hay una conferencia, esta de hoy, que es sobre literatura inglesa y algunos antecedentes, como los del movimiento de Oxford, que es un movimiento religioso y cultural de mediados del siglo XIX en Inglaterra. Muchos autores dependen de ese movimiento, entre otros, el autor del que se va a presentar un libro del padre Ibáñez Damiani, que es conocido autor de El Señor de los Anillos y El Hobbit.